First of all, I want to thank the organizers for this conference in UNAM, and especially Dr. David Adams for inviting me. And as part of the UC Nexus, that integrates people of the US and Mexico. Thank you so much. And now I'll switch to English. Así es que voy a hablar del rol del agua subterránea somera en las interacciones del sur de Sudamérica, en la atmósfera. Y me gustaría reconocer a Alejandro Martínez, quien es mi estudiante de doctorado anterior y antes en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Así es que, ¿por qué estudiamos ese tipo de interacciones del agua subterránea? Bueno, quiero dar una cita que dice que similar a los océanos que pueden almacenar el calor e inducir persistencia o memoria en el clima y el sistema, la Tierra también representa almacenamiento de agua. Así es que cuando llueve, la Tierra lo puede almacenar y luego se evapora después. Y también se asocia con esas parámetros de persistencia. Así es que lo que estoy mostrando aquí probablemente es el mapa icónico de las interacciones atmosféricas, y eso lo hizo Coster Oil, publicado y citado tal vez 1,000 veces. Así es que lo que están viendo aquí es el acoplamiento entre la humedad del suelo y la precipitación del junio, julio y agosto. Así es que principalmente están viendo estas regiones calientes donde la humedad del suelo parece que se acopla con la precipitación. Y ese es como el monsoon de Norteamérica, que muchas personas están estudiando, y las grandes planicies de Estados Unidos y también otras regiones del mundo. Entonces, si lo leen con cuidado, esa serie de artículos están usando diferentes modelos para poder sacar esta imagen global. Y si los ven, una de las cosas importantes que dicen es que están cuantificando el impacto de un estado muy predecible, lo cual es la humedad del suelo profundo, que tiene una inercia significativa y una memoria, y de cómo afecta la atmósfera subyacente. Ahora, esta humedad es la clave. Mientras vamos bajando en la columna de humedad, van a tener tiempos, escalas de tiempo de interacciones que son más lentas hasta que lleguen al agua subterránea. Ninguno de esos modelos que participaron en el primer mapa tenían alguna representación del agua subterránea. Así es que, ¿por qué estamos interesados en este agua? De nuevo, esta fluye relativamente por un largo trayecto, afectando las anomalías hidrológicas y su persistencia. Así es que, si lo ven, voy a enfocarme mucho en esta imagen. Ese es como el ciclo hidrológico tradicional. Pero si tienes una región con agua somera, primero que nada, vas a reducir el drenado de humedad. Así es que cuando se infiltra la humedad en la columna, la presencia de este límite puede reducir el flujo vertical, y también pueden tener flujo vertical hacia arriba, ya sea por levantamiento capilar, o pueden tener acceso directamente de las raíces hacia el agua subterránea. Y hay algo más, que es esta redistribución de agua lateral del agua somera. Así es que la gran mayoría, 90% de los modelos se acoplan a la atmósfera, solo tienen un componente vertical de interacción, pero aquí están teniendo uno lateral en la profundidad de la columna del suelo. Así es que este es un artículo muy bueno de Ryan Fielder, publicado en Ciencia 2013 o la revista Science. Y lo que hicieron es que mapearon el manto freático o el nivel freático. Así es que básicamente eso tiene dos componentes. Uno es una observación, así es que hay miles de observaciones en todo el mundo, y otro es un modelo. Así es que están combinando las observaciones y el modelo para sacar esta imagen global del manto freático. Cualquier área que vean en azul es donde el manto freático tiene menos de 2.5 metros, y este umbral de 2 metros es importante porque
ahí es donde la mayor parte de los modelos tienen sus raíces, así es a la profundidad que llegan, así es que eso es clave. Así es que básicamente todo lo que sea en azul quiere decir que la vegetación podría tener acceso potencial a agua subterránea. Y si miran eso, en Sudamérica hay una región muy grande que tiene agua subterránea somera. Esto es como un acercamiento a la región de la Amazonas, porque el modelo está en 30 arc por segundo, así es que tiene ese tipo de resolución menor de un kilómetro, así es que pueden ver la topografía y tienen todos esos flujos de humedad laterales que se acumulan en los valles de aquí. Así es que es muy bien cómo la topografía controla los flujos de agua subterránea. De nuevo, en esas regiones donde el manto freático es somero, potencialmente podría afectar a la humedad del suelo. Así es que la primera motivación es que en Sudamérica hay amplias regiones de agua subterránea somera. Y la segunda es que la cuenca del río La Plata, un segundo, se las muestro. Esta es la cuenca de La Plata y esta es la de las Amazonas. O el Amazonas. Así es que esta cuenca de La Plata nos muestra un acoplamiento grande entre la humedad y la evaporación. Así es que lo que Sorensen y Menéndez hicieron en el 2011 es que hicieron el mismo experimento que les dije para junio, julio y agosto. Lo hicieron para el hemisferio sur en verano, diciembre, noviembre, octubre. Aquí es cuando hay grandes evaporaciones y se puede ver la humedad del suelo en La Plata, y también calcularon la fortaleza del acoplamiento entre la humedad y la precipitación y encontraron algunos lugares calientes donde vieron que la humedad del suelo parecía estar controlando la precipitación hasta cierto punto. Y de nuevo, ese es el hemisferio sur en el verano, así es que en el artículo normal no lo van a ver porque ahí están calculando junio, julio y agosto. Entonces aquí empezamos nuestro trabajo en la cuenca de La Plata. De nuevo, ese es el mapa icónico con los Andes, con la cordillera de los Andes. Y hay un ciclo muy distintivo de precipitación. Aquí les estoy mostrando un mapa con colores y los mapas muestran la precipitación por milímetros por día. Discúlpenme que no lo puse ahí. Y las flechas se integran los flujos de humedad de manera vertical para enero y julio. Así es que tienen esa intrusión muy distintiva de humedad que nos lleva a tener una precipitación todo a lo largo de la cuenca de la Amazonas en la región sur, como se ve aquí, y en julio es la temporada seca. Tenemos muy poca precipitación en toda la región. Aquí tenemos el ITCC, la zona de conversión intertrópica, que pueden ver que cambia ligeramente. ¿Alguna pregunta? Por favor, levanten su mano. A lo largo de la práctica pueden hacer las preguntas. Así es que la primera pregunta que atacamos, esta es una serie de tres partes. Este es el primer artículo de la tesis de doctorado de Alejandro. Así es que la primera pregunta es, ¿cuál es el origen de la precipitación que cae dentro de la cuenca de La Plata? ¿De dónde viene la humedad? Y empezamos con este modelo analítico que desarrollé en mi doctorado, donde básicamente tienes esta columna de la atmósfera y estás siguiéndolo en el tiempo de la cuenca. Y puedes, con este modelo, calcular la fracción de agua precipitable que se recolecta a lo largo de la trayectoria. Ese era el modelo que desarrollé, y lo que Alejandro hizo es que lo extendió para que pudiéramos realmente saber exactamente. Bueno, imaginémonos que el agua se precipita en este píxel y tenemos una trayectoria en reversa de esa columna que está pasando por esa trayectoria, y podemos averiguar cuánto de la precipitación que cae en este píxel se origina de cada una de estas subregiones A1, 2 y 3 y 4.
¿Bien? Y entonces, es el DRM extendido. Es el modelo de reciclaje dinámico, el DRM. Y lo que ella dijo, bueno, vamos a aplicar este modelo en todo el continente sudamericano en un periodo de 33 años. Y el modelo se corre en una resolución temporal diaria. Dividimos la región en fuentes oceánicas y terrestres, así es que vamos a calcular para cada una de estas diferentes regiones cuánto contribuyen a la precipitación dentro de la cuenca del Río de la Plata. Y como entrada al modelo estamos usando ERA Interim, los datos de ERA Interim, y estamos calculando la evotransporación, el agua precipitable, el transporte de humedad vertical integrado y la precipitación. Esos son los datos de entrada al modelo. Y como salida tenemos estos mapas diarios que nos muestran la cantidad de precipitación que se obtiene de cada una de esas regiones. Así es que aquí estoy mostrando para la región amazónica del sur, cuánto de la precipitación dentro de cada uno de esos píxeles viene de el Amazonas sureño. Por supuesto, esto es muy dinámico. Básicamente hacemos esto para cada una de las regiones. ¿Está claro hasta aquí? Así es que cada uno de estos colores significa qué porcentaje de la precipitación que cae en este píxel viene de el sur de las Amazonas. Así es que Alejandro hizo esto para todas las regiones que yo mostré aquí. Y algo que era muy importante y nuestro hallazgo principal es que esencialmente 63% del total de la precipitación que cae dentro de la cuenca del Río de la Plata viene de un origen terrestre. Así es que es una gran fracción del agua que cae en la cuenca, es más de la mitad, donde 24% viene de el Amazonas. Este es solo el sur del Amazonas, pero 24% viene de toda la cuenca amazónica y el otro 24% viene de la cuenca del Río de la Plata, si es que está reciclándose dentro de esta ciudad, si es que el agua de esa zona, así es que el agua se evapora y luego cae. Disculpe, no le puedo escuchar. Sí, la salida viene en una escala de tiempo diaria, pero la entrada viene por 6 horas. La entrada es de 6 horas. Así es que tenemos que el Amazonas contribuyó en 24%, la Plata 24% y otras regiones terrestres, creo que ahí dice 15%, y el resto es una contribución oceánica. Así es que quiero que vean esta característica, que es una semipermanente de la atmósfera en Sudamérica. Y eso nos da el nivel del jet a nivel bajo. Así es que es una región de vientos intensos que vienen del este del Andes. Es como un embudo y esta característica es lo que permite que parte de esa humedad de esta región amazónica venga hasta la latitud mediana. Así es que es un conducto de humedad para la Plata. Es un jet de bajo nivel o low level. Creo que es por debajo de 1.5 kilómetros, pero tendré que checar. Es de bajo nivel. Un jet de bajo nivel. Y lo que les estoy mostrando aquí es el ciclo de temporadas. Esos son 33 años, pero estamos agregando eso para que podamos tener este ciclo climatológico. Y así es que la precipitación, como lo vieron antes, tiene un pico en diciembre y en enero. La temporada seca, junio, julio. Lo verde es la evapotranspiración y lo negro es el total de todas las terrestres, de las regiones terrestres. Y aquí pueden ver todas las subregiones donde calculamos cuánto de esto contribuye a la precipitación sobre la cuenca La Plata. For the percentage of sources for humidity,
how true are those numbers, those figures? Even more because these results are from ERA interim, and that's an atmospheric model forced by the temperatures. Nonetheless, the humidity flows are very different when we use a coupled model. Así es que básicamente estás diciendo cuáles son la incertidumbre de estos estimados, siendo que este es un producto, del modelo. Bueno, eso está acoplado. Sí tenemos un componente de tierra, así es que tenemos estimados de evapotranspiración. ¿Estás preguntando qué tan bueno es? Yeah, but I'm referring to the coupling with the oceans. ERA interim is not coupled with the oceans, and the humidity flows are very different when we allow the atmospheric model to interact with an ocean model and a land model. So the proportion of those humidity flow could change. Sí, básicamente es cierto, pero también recordemos que es un producto de un reanálisis. Así es que tenemos observaciones que se están asimilando o se han asimilado al modelo, y es cierto. No es un GCM completo donde tienes el océano, pero sí tienes las observaciones que están como limitando de alguna manera la dinámica y la termodinámica. ¿Dijiste cuánto tiempo hiciste la trayectoria hacia atrás? Sí, hasta que te sale de del límite. Hasta que sale de la frontera del límite. Yo diría, quisiera decir 10 días, pero es uno o el otro factor. Este es el niño. Así es que básicamente hicimos otros análisis de cómo eso cambia durante las condiciones del niño o la niña. Y la sombra es agua, la molécula es de agua precipitable. Así es que mientras más azul esté, es que hay más precipitación. Y lo rojo es menos precipitación. Lo que encontramos es que durante el niño tenemos más precipitación y vapor de agua, y tenemos un flujo muy fuerte que está viniendo del norte y del oeste. Así es que tienes como esta intensificación de la humedad que viene del Amazonas hacia La Plata, donde en cambio en la niña tienes menos vapor de agua y tienes menos flujos. Por eso se ven que están los símbolos en otra dirección. Y esto aumenta el reciclaje, pero aún es muy seco. El reciclaje no compensa por toda esta humedad que viene del Amazonas. Esa era la motivación. Y lo que queríamos saber ahora es que estamos diciendo que estos flujos de tierra son muy importantes para la región. Así es que, ¿cuál es el efecto de un componente de agua subterránea en la asimilación de la evapotranspiración y la humedad del suelo? Y aquí es donde estamos forzando un modelo de tierra con ERA interim, o un forzamiento de ERA interim, y luego tenemos el acoplado completo, el sistema de acoplado completo, donde estamos tratando de averiguar cuál es el efecto de esa humedad o ese yacimiento de agua que es muy pequeño y la precipitación. Así es que tenemos modelos acoplado y desacoplado. Ese es el primero. Así es que vamos a usar dos modelos para el modo desacoplado. El primero es el esquema de agua subterránea de Míguez Macho, que es el mismo que se usó para el artículo científico. Y de hecho lo usamos para las simulaciones en línea y fuera de línea. Y en este modelo tenemos 14 capas de suelo a una profundidad de 4 metros, y tenemos el manto freático, y esto es dinámico, así es que se mueve con el tiempo. Y esto es importante, tenemos movimientos de agua subterránea verticalmente integrados, así es que simula la redistribución lateral del agua subterránea, y no toma en cuenta la influencia humana y la complejidad. El suelo tiene 4 metros de profundidad. Entonces también estamos comparando esto al modelo normal de New et al, y es un poquito diferente, tiene un acuífero no confinado debajo de las capas, y también lo hicimos a una profundidad de 4 metros, y la descarga tiene una parametrización.
versus este modelo. Así es que el flujo lateral no se resuelve específicamente, pero lo queríamos comparar. Sin embargo, solo me voy a enfocar en la previa, en el esquema de Meg's Macho, pero no voy a mostrar los resultados de esto. Así es que la simulación usan el modelo NOAA y MP con esquemas de agua subterránea. Así es que algo que tenga FD significa drenado libre y GW es con agua subterránea, con el esquema de Meg's Macho. Y vamos a correrlo a una resolución de 20 kilómetros. Eso es importante. Tenemos una simulación de 30 años que tenemos que inicializar. Así es que de nuevo esos son sistemas de dinámica muy lentos, así es que necesitas mucho tiempo para llevar el sistema de equilibrio. Así es que esta es una inicialización de 30 años y voy a mostrar resultados de ese periodo de 10 años, del 2004 al 2013. Estamos forzándolo con el era interim y la precipitación y el viento y la temperatura y la radiación. Entonces, lo que estoy mostrando aquí es que el almacenamiento de agua terrestre, de la forma en que se simuló con el drenado libre y las simulaciones de agua subterránea, si es que el almacenamiento de agua incluye toda la humedad en el suelo, en la canopy, y en este caso el agua subterránea. Y estas son observaciones satelitales. Y lo que encontramos es que en un primer corto espacial sería que el modelo de agua subterránea es más cercano simula de manera más cercana el almacenamiento de agua subterránea que el de drenado. Este es abril, perdón, así es que estamos al final del agua de la temporada húmeda y este es octubre, el inicio de la seca. What does the satellite do to know about the water? Oh, bueno, sí, ahí me agarraste porque sé que son mediciones gravimétricas, pero honestamente no conozco los detalles. La anomalía, y eso, todos esos son anomalías, así es que lo que sea que interpreten con la anomalía del campo de gravedad. Así es que para... Esa es una parte en la región del sur de Sudamérica y el Grace está en negro y el esquema de agua subterránea está en azul y el drenado libre y el modelo de subterráneo simple está en verde. Y estamos viendo que en términos del tiempo en el almacenamiento pico de agua, el esquema de agua está respetando las observaciones. Pero cuando llegamos a la parte norte de La Plata tenemos problemas. Esto es Grace y esos son todos los otros modelos. Es que los modelos realmente no están capturando el almacenamiento de agua terrestre como en Grace, como lo hacen para Montsum. Parte de esto es debido a que hay inundaciones en esta región, así es que no hay una representación explícita en el modelo de NOAA-MT, así es que tenemos problemas con lo hidrológico. Esta es una región muy compleja en términos hidrológicos. Así es que en términos de la profundidad del agua, este es el mapa de la profundidad del manto freático de octubre, que va de 3 a 30 metros en la región. Y estamos sobreestimando la profundidad con respecto de los artículos de Fanerol, y este es el resultado de esa malla de 20 kilómetros. Así es que esta es una función de la resolución. Sin embargo, todos esos gráficos van a ser muy similares. Este es agua subterránea menos el drenado libre, y en este caso dividido por el drenado. Así es que el cambio de fracción cuando usas el esquema de agua. Y lo que vemos es que en las regiones donde tienes agua subterránea, lo cual sería todas estas áreas azul y amarilla, tienes un aumento significativo en la humedad del suelo. Así es que todas estas regiones en azul son regiones donde el agua subterránea está impactando la humedad somera, digamos, del suelo. Con cambios entre 5 y 20%
Así es que estas dos cajas, estos dos cuadros van a ser la cuenca de La Plata, Southern Montezum y el Amazonas Sur. Así es que lo que encontramos es que cuando comparamos el drenado libre, que está en rojo, con el agua subterránea, parece como que es un cambio en delta, donde siempre en la temporada el agua subterránea está acumulando más humedad en el suelo. Ese es el río La Plata. Así es que pueden ver aquí como que hay una tendencia en la simulación, pero siempre es positivo. Así es que siempre vas a aumentar la humedad del suelo en esas regiones. Ahora, no sé qué también pueden ver este mapa desde allá atrás, pero esta es la humedad en el suelo y esta es la evapotranspiración. Enero, abril, julio, octubre. Así es que para la humedad del suelo es como la misma idea, que donde tengas agua subterránea vas a tener un aumento en tu humedad del suelo. Pero para el ET, pueden ver las diferencias en la evapotranspiración, tienen aumentos en el ET, pero no tienen en la parte norte oeste del dominio. Así es que a pesar de que tienes más humedad aquí, no tienes una respuesta en la evapotranspiración, porque se ve limitada por la radiación. En esta parte del continente donde se ve limitada por el agua en estas partes. Así es que la respuesta de la evapotranspiración se asocia con la humedad del suelo, pero no en todo el continente. Así es que ahora vayamos. Así es que, perdón, aquí otro experimento les voy a platicar que hicimos, donde comparamos los 20 kilómetros versus una resolución de 5 kilómetros. Eso solo fue para una simulación de 4 años y no tenemos un spin-off. Así es que todo lo que queríamos hacer era ver cómo afecta la simulación la resolución sin inicialización. Así es que este es el agua subterránea con los 20 kilómetros y este es con una resolución de 5 kilómetros. Así es que, ¿qué es lo que ven? Vean todas estas regiones versus esta, contra esta. Toda la topografía y su complejidad está teniendo el movimiento lateral del agua, o sea, hace que se acumule el agua en los valles. Así es que aquí tenemos flujos más complejos subterráneos contra lo que tenemos aquí, que se simularía con la escala de 20 kilómetros. Así es que es una función de la resolución. Something I'm not very sure, it's not very clear to me, is when water is to a higher depth. From pixel to pixel, we should have some differences in the ground. Therefore, the time scales associated to that water, let's call it deep water, could, for it to be available at the surface, should be a function of the soil. That model, does this model consider all this kind of things? Sí, el modelo toma en cuenta las condiciones del suelo para el movimiento de agua en la zona insaturada y saturada. Sí, lo hace, incluye el tipo de suelo. Así es que, si estás en una resolución de 20 kilómetros, que esto nos muestra los cambios de evapotranspiración en los 20 kilómetros, entonces tú simularías, digamos que para estas regiones, mucho más evapotranspiración y cambios en esto, si en vez de si lo ves en la resolución de 5 kilómetros. Es que tienes otras regiones que ahora están saliendo, resaltándose en el mapa de ET, particularmente las áreas de terreno más complejo. Así es que tienes este cuadro en el hemisferio sur del Amazonas y tienes un pico en el cambio de evapotranspiración, que sería el azul, y lo rojo es en los 20 kilómetros. Es que para una región como el Amazonas realmente tienes que llegar a un modelo de alta resolución o no vas a poder realmente calcular esas interacciones. Sin embargo, para La Plata estamos bien. Con una resolución de 20 kilómetros es razonable que la simulación se haga así. Es muy razonable. Así es que, habiendo pensado eso con la resolución de 20 kilómetros, vamos a usar un sistema completamente acoplado. Han habido solo un par de estudios que ven cómo el agua subterránea impacta la precipitación. Esos son algunos, están todo a lo largo de Norteamérica, y este es de Anya, otro es de Yankerl, de Barlash,
Y el resultado final de todos esos estudios que se hicieron en Estados Unidos es que parece haber alguna señal en el oeste, pero en el resto de la región es muy heterogénea. Así es que no tenemos como una señal muy clara. Y de nuevo, el artículo de Barlais también encuentra diferencias negligibles entre los esquemas de agua subterránea y precipitación. Así es que para Estados Unidos no parece que sea importante. Así es que cuando vamos a Sudamérica usando el mismo modelo, el WRF model y el Miguel Macho y el esquema de subterráneo de ellos, y este es un periodo de 4 años, del 2006 al final del 2009, 20 kilómetros, y esos son los parámetros físicos. El dominio completo de las simulaciones WRF. Así es que, de nuevo, no tenemos acoplamiento oceánico. Así es que lo primero es, si el modelo se comporta de la misma manera que fuera de línea. Y lo encontramos que sí. Cuando vemos cambios en la humedad, vemos las regiones donde el agua es sumer y tenemos un aumento en la humedad a todo lo largo de esta parte. Y la evapotranspiración sigue esas mismas regiones, excepto para el dominio norte, donde es más limitado por la radiación. Así es que este es un chequeo de que hay lógica, de que el modelo acoplado está aislando el efecto del agua subterránea y no solo el ruido de las simulaciones acopladas. Pero ahora podemos entrar a otras variables, estos cambios en la evapotranspiración que nos llevan a decrementos en la temperatura de 2 metros y en gran parte de La Plata y el Amazonas, y tenemos aumentos. Así es que aquí tenemos el azul, que tiene un aumento en la humedad específica de 2 metros en una gran parte de esta región. Sin embargo, la señal no es tan grande. Eso es octubre, noviembre y diciembre. Así es que tenemos todos esos aumentos en la humedad específica. Y eso nos lleva a cambios en la atmósfera baja. Así es que tenemos unos decrementos significativos en el nivel de condensación por levantamiento en toda esta área. Y también tenemos decrementos en la altura del límite. Así es que en términos de la precipitación y cómo se afecta, estos son mecanismos que compiten entre sí, donde aumentan la probabilidad de la precipitación, entonces estos decrementarían. Y esas dos cosas están sucediendo en términos de la termodinámica. Y esencialmente eso está mostrando lo mismo. Este es en la cuenca de La Plata y este es en La Plata Baja, en la cuenca baja, donde tenemos un nivel más pequeño de incremento y tenemos aquí mayor energía estática. Así es que estás bajando la temperatura, pero aún estás aumentando la energía de la humedad. Y en niveles más altos casi no hay cambio. Así es que creo que se imaginan hacia dónde voy. Y los cambios en el agua subterránea sí afectan el CAPE, así es que tenemos aquí el rojo, que es un incremento en CAPE en esta gran región, y eso afecta la precipitación convectiva. Así es que con más CAPE estás aumentando la precipitación a través de esta región, y cuando estamos viendo el componente no convectivo, es muy ruidoso. Realmente no hay una gran señal como lo hemos visto con otras gráficas. Sin embargo, si vemos un incremento aquí en la parte sur del dominio, parte inferior del dominio, con ese componente no convectivo. Así es que básicamente la humedad se mueve de esa forma y está afectando la precipitación no convectiva aquí, pero la convectiva sobre esas regiones. Creo que no lo escuché, pero estás corriendo esa simulación con una resolución de convección parameterizada o con un parameterización. Sí, porque estamos haciéndolo a una resolución de 20 kilómetros. Entonces, en esta región tienes más convección aquí, pero menos no convectivo aquí. Así es que cuando añades estos dos entre sí, lo convectivo y lo no convectivo, obtienes la señal completa de precipitación. So this is the free
Eso nos dice que esta es la precipitación de drenaje libre en octubre, noviembre, diciembre, con tu humedad de monsoon que está entrando aquí, y los cambios en toda la precipitación. Entonces hay mucho ruido, ¿verdad? Cuando llegas a la tierra hay una señal muy limpia, pero cuando llegas empiezas a subir de nivel, empiezas a tener mucho ruido. Así es que aquí tienes los cambios en fracción, donde ves cambios de fracción muy significativos en la precipitación de la Plata Sur. Algunos están en la región del 30%, eso es muy significativo. Así es que básicamente lo que estoy haciendo aquí es que estoy tomando los promedios regionales de la Plata Sur y estoy mostrando la evapotranspiración para el drenado libre y para el agua subterránea, y la precipitación para el drenado libre y el agua subterránea. Así es que lo primero es que siempre cuando pones en el modelo el agua subterránea, tienes un aumento generalizado en los dos, en ETE y precipitación. Este es el sur de La Plata. Y como en Estados Unidos, a diferencia de Estados Unidos, que era la señal muy ruidosa, esta es una señal muy limpia, donde el agua subterránea siempre está aumentando la evapotranspiración y la precipitación. Y esto, eso es agua subterránea menos el drenado y el ETE y la precipitación que tenemos aquí. Y esos son los porcentajes. Voy a expandir esta última diapositiva. Así es que lo que encontramos es que el aumento en la precipitación es 30 a 120% de la evapotranspiración extra. Así es que estás aumentando el ETE, pero la precipitación está aumentando mucho. Así es que de nuestros trabajos anteriores encontramos que si solo estábamos pensando en términos de las fuentes de humedad y el reciclaje, esperaríamos un incremento de 30-40% en la precipitación. Pero algunos años, miren aquí, que el cambio en la precipitación es más alto que el cambio de ETE. Así es que lo que nos está diciendo esto es que no solo es un cambio dado por el cambio de la humedad. Y esta era como mi historia con el cabo y el aumento de la energía estática y la condensación. Dice que los cambios en la superficie está afectando la termodinámica, y la precipitación extra no viene solo de un reciclaje directo, pero del efecto del ETE y de la estabilidad de la atmósfera, aguas arriba y la local. Así es que tenemos estos dos mecanismos en conjunto. Así es que lo que estoy mostrando aquí son las tendencias en la temperatura y la precipitación entre nuestro modelo de drenado libre y el ERA interim. Así es que son unas observaciones. Y lo que estoy mostrando aquí es como típico para todos los modelos climáticos de esta región. Hay una tendencia grande y cálida o caliente en la cuenca, en el norte de la cuenca de La Plata. Bueno, aquí está. Hay una tendencia seca aquí. Es que los modelos son muy calientes, digamos, y no llueve suficiente en general. Y cuando añadimos el agua subterránea, aliviamos un poco esa tendencia cálida, pero definitivamente estamos aliviando ligeramente el sesgo seco, pero no suficiente. Así es que lo que nos está diciendo esto es que el agua subterránea no va a arreglar el problema en todos los problemas en esta región. Tal vez estamos subestimando la ligera precipitación en la región. La ligera precipitación o las tasas ligeras de precipitación tal vez están subestimando en interim. Quisieras ver si encontraste algún tipo de datos que nos diera esto. Bueno, tal vez valga la pena hacer algún trabajo al respecto. Tal vez no sea tan malo como se muestra. Bueno, trabajando con Chris y con algunas personas en Illinois, tiendo a pensar que esa región muestra que el 80-90% viene de los sistemas convectivos que se propagan, o mesoconvectivos. Así es que creo que básicamente esto no tiene que ver solo con hidrología, ¿verdad? Sí, esto
tiene que ver con mi comentario global, que dice que estamos viendo todo esto en el contexto de una simulación de modelo atmosférico regional con un mallado de 20 kilómetros. Y la principal área de interés aquí es que ese mecanismo meteorológico predominante para la generación de precipitación y los sistemas de convección organizados, lo cual sería muy importante o interesante en referencia del comentario de Georges, es que si pudiéramos graficar en una forma muy detallada cuáles son las diferencias entre las diferentes fuentes de la precipitación observada contra otras fuentes, por ejemplo, otras fuentes que puedan incorporar algunos medidores. Hay muchos aquí, pero no hay nada en otros lados. Sí me doy cuenta que tal vez estás en una región que es un reto para realmente recabar datos, pero tienes que eventualmente, y no necesariamente te estoy criticando, creo que este es el estado del trabajo actual. Creo que eventualmente tienes que llegar a una simulación que permita convección, donde tengas la representación física apropiada de las estructuras de convección, donde puedas acoplar todo el trabajo bueno que estás haciendo para mejorar los procesos de la superficie terrestre. Sí, totalmente estoy de acuerdo, es crítico y estamos yendo hacia allá. Pero eso es muy caro cuando empiezas a entrar en ese terreno. Estamos usando WRF y WRF Hydro para poder obtener esas simulaciones de mallado alto, porque ese es el problema. La precipitación se está acumulando aquí y no se está propagando de la forma en que debería. Definitivamente la alta resolución es la forma que debemos atacar ese problema. ¿He terminado? Creo que no. Así es que esa es la diapositiva de conclusión. Tenemos agua subterránea y una simulación fuera de línea con agua subterránea, donde encontramos que la humedad en la zona de las raíces aumenta cuando el agua es somera. Así es que básicamente no estás aumentando, incluyendo esta agua subterránea, no estás subestimando la humedad del suelo, en particular en la cuenca de La Plata. Y después, para mí, eso fue algo muy interesante. Un resultado interesante con la resolución horizontal más alta. Pensamos que era análogo a la convección, que en términos de que cuando llegas a escalas más pequeñas, nuevas cosas empiezan a subrayarse físicamente que no puedes representar en una escala más grande. Cuando llegamos al sistema totalmente acoplado, encontramos primero que el resultado con lo acoplado y desacoplado es consistente, así es que estamos extrayendo la señal que queríamos, y que el esquema de agua subterránea induce un incremento en la precipitación durante octubre, noviembre y diciembre, principalmente debido a la humedad extra y la inestabilidad. Así es que estos dos mecanismos se combinan. Lo que es interesante también es que esa es la región, una de las primeras regiones geográficas que ha mostrado consistencia. Esa es una región muy única en el mundo para estar viendo este tipo de cosas. Así que con eso termino y abro los micrófonos para preguntas.